una muestra artística denominada Movilizarte, que inició este año, esto, si bien hace mucho tiempo que nosotros desde el año 2000, en otro proceso de creación colectiva, donde se hacía específicamente teatro, terminó antes de la pandemia y ahora en este año comenzó este proceso que es Movilizarte, que es movimiento, conjugar el movimiento con el arte, fundamentalmente a través de distintas expresión del cuerpo. Es una creación colectiva que realizan los estudiantes de educación física con integrantes de Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuál es el objetivo principal de este tipo de actividades artísticas? Fundamentalmente el tema de la inclusión. Nuestro objetivo es poder encontrar espacios que sean inclusivos y donde las personas puedan desenvolverse y sentirse contenidas, sentirse valoradas. Ese es nuestro objetivo fundamental. Por eso esta creación tiene como integrantes y participantes a personas que de distintos ámbitos que en el año realizan esto que es hoy la muestra artística, que año a año va a ir cambiando de acuerdo a los distintos grupos, por los distintos grupos se van renovando año a año porque son los estudiantes que van transitando los distintos cursos y se integran a esta actividad. Ese es fundamentalmente nuestro objetivo, que es la inclusión y seguir trabajando en esta perspectiva para que atraviese todos los ámbitos en esto que es nuestra institución, la universidad. Hay varias instituciones que participan hoy en esta muestra. Personas que vienen a ver la muestra, muchísimas, pero quienes integran Movilizarte son estudiantes de Educación Física y integrantes de Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto.